Todo el programa desde el agua. Hoy vamos a hacer el programa como veníamos haciendo antes, ¿te acordás? Que la gente extraña eso. La gente extraña y le vamos a mostrar a la gente todo un programa desde el agua. 100% Río de la Plata Sur. Todo desde el agua. Si tenemos pesca, todo va a ser... El programa va a ser todo del agua. Menos los auspiciantes, ¿no, compañero? Los auspiciantes y después, al final del programa pondremos el ganador del sorteo. De las entradas. Todo por texto, todo, ¿eh? Así es. ¿Arrancamos con Pesca Magdalena? Que se suba la gente y nos acompañe. Que suba la gente y nos vemos en las primeras capturas. Suban todo, que hay lugar para todo en el Indeciso. Vamos. ¿Qué tal, amigos? Como le dijimos, íbamos a abrir el programa desde el agua. Santiago parece que trae la primera captura. Aparentemente un bagre de mar. Aparentemente. Arrancamos la mañana. Esta vez vinimos al bagre, ¿eh? Derecho. Sin jala. Derecho al bagre, ¿eh? Le vamos a mostrar una pesca de bagre hoy. Bagre de mar. Bagre de mar. El famoso mimoso. El monchorlo. Monchuelo. Quiere vivir para abajo. Tenemos que tener cuidado con esta pesca. Por las púas del bagre. Por las chuzas, las famosas chuzas. Ay, que asoma, lindo bagrecito. Arrancamos la mañana con el primer bagre de mar. Ahí estamos. Bueno, no sé qué entregar. No se entrega. Ahí estamos. Bueno, primer bagre de mar. Chiquito. Chiquito pero bonito. Chiquito pero bonito. Muchísima gente pidiendo pescado, ¿eh? Bueno. Anoche, 1 de la mañana, pusimos en Facebook que le vamos a dedicar los pescados a todo lo que ponga me gusta. Se armó un alboroto a la madrugada en Facebook. El primer bagre se lo vamos a dedicar para un hombre de Berazategui que ya estaba anotado de antes. Para Maximiliano González, de Berazategui. Ahí está, para Maxi de Berazategui. El primer bagre de mar. ¿Seguimos con Pesca Magdalena? Seguimos. Seguimos con más Pesca Magdalena. Oh, me parece que viene, pero no cabecea, compañero. ¿No? Pero... ¿Se viene achicando a medida que llega? Se viene achicando. Pero ya nos vamos a dar cuenta a medida que va llegando y cuando nos vea... Cuando pegue la espantada, cuando vea nuestras caras. Otro bagre de mar. Vamos a hacer la maniobra con sumo cuidado, ¿eh? Vamos a dejar que se canse, ¿eh? Que se canse, que no tenga ganas de pinchar ese semirrígido. Si no, estamos en problema, compañero. ¿Lo voy dedicando? Dale. Mientras estoy en el desayuno yo, ¿eh? Atragantado. ¿Quiere copo, compañero? ¿Este? ¿Me escucha? Sí, compañero. se lo vamos a dedicar a Omar Vidal de Morón, que los viernes espera que subamos el programa para verlo en familia. ¿Viste qué le pasa? ¿Cómo andás? Haciendo buches. El cantor. Bueno, para Omar Vidal entonces. De Morón, que los viernes con la familia miran Pesca Magdalena. Un saludo para toda la familia también. Seguimos. Gracias. Seguimos. Santiago con otra captura, compañero. Seguimos con más Pesca Magdalena. No se pierdan ahora en noviembre el programa... desde el Paraná, ¿eh? Desde el Paraná, programón. Tenemos un programón con pesca de surubí, dorado. Ahí está. Estén ahí con Pesca Magdalena. Raya de premio también, una raya. Para que sacamos el copo, compañero. De todo un poco, sí. Vamos a hacerla bien porque estamos muy canchereándola, ¿eh? Deja que vaya, que vaya. Que se vaya, pero no se lleve la Paranacito. No. Y el Abu García. No. Ahí está. Sí, es lo que se puede, esto es lo principal que hay que hacer en un semirregio. No nos hagamos los que no sabemos todo. Lo más efectivo. Y está medio que se desprende. Bueno, otro bagre de mar. Este se lo voy a dedicar a nuestro amigo Cristian Fleita. Ahí está, para Cristian entonces. Para el Flecha entonces. Continuamos con la ¿cómo es? La Yaguarí. La Yaguarí. Con la Yaguarí 210. De Albatros. ¿Pero se quiere arquear? No. Bueno, juegue. Puede llegar a arrancar un ojo. Por el viento, porque se está levantando viento en la jornada. Cuidado con la fibra, los televidentes. Pero estamos en vivo. Estamos en vivo desde el Río de la Plata Sur. Con otro mimoso. Levantalo con la caña si te animás. No. ¿Eh? Puede ser una maniobra complicada, ¿eh? No, está bien clavado. Lindo mimoso, ¿eh? Este se lo vamos a dedicar a Blas Ramos de La Plata. Perfecto. Que le dedique un pescado, Blas. Estamos lindo... esperando para que venga a pescar. Iba a venir con Miguel el otro día, no sé, no podía por trabajo, pero bueno. En cualquier momento lo tenemos por acá. Venite con Miguel que la pesca está asegurada. Seguimos con más Pesca Magdalena. Seguimos con más mimosos. Desde el agua, todo el programa, hoy como prometimos de entrada. Todo el programa desde el agua, como le gusta a la gente. Gracias a los auspiciantes por colaborar con Pesca Magdalena, por ser parte de, esta pasión. Por seguirnos en esta locura. Otro más. Lindo mimoso este, ¿eh? Vamos a hacer la que se debe, compañero, ¿no? La que se debe. Vamos con el copo. Estuvimos en un rato mirándonos las caras porque... había parado la correntada. Ahí está, dejamos la caña en el piso. Y dicen los que saben que tiene que correr el agua para que pique. El mimoso. El mimoso. Está el bien, dorado. ¿Bien enganchado está? Está bien enganchado. Lindo bagre. Salimos como globo para arriba nosotros. Ahora lo vamos a dedicar. Disculpen por el viento, pero se levantó un... viento que nos está complicando la filmación. Que buen gurú nos mintió un poco. Para Francisco Javier Bourril de General Mansilla. Ahí está, para Francisco entonces. Francisco, para vos, que anoche te subiste al Facebook de Pesca Magdalena. Ahí está, este hermoso mimoso. Seguimos. Santiago con los mimosos. Se puso más gris el día, muy ventoso. Sí, pero amenaza de lluvia había. Pero queríamos volver al Río de la Plata. Por ahora, que amenace nomás. Otro bagre de mar. Se resiste, ¿eh? Viene dando vuelta. Ya es de Pesca el Magdalena. Ahí lo tenemos y lo subimos. Precaución con los que tienen semirrígido con esta especie, ¿eh? Porque como todo bagre tiene las aletas esas asperísimas, peligrosísimas. Así que enredate con el mimoso. Ahí está. Lo sacamos y lo mostramos. Dale, y dale. Lo dedicamos. Ahora dale. Sí. Amigacho dijo. Machetardi. Bueno, vamos a dedicarlo, ¿estamos al aire? Estamos al aire, compañero. nuestra seguidora Marily Enríquez. Para Marily, entonces. La mamá de nuestro amigo el Chango. Creo que está dentro el Chango. Está a unos escasos metros de Pesca Magdalena, está el Chango. Está debutando de embarcado. Estará vomitando como... Hay uno que está horizontal, me parece que es el Chango. Entonces para Marily, feliz día a la madre, Marily, el domingo. Seguimos después de un rato de espera. Después de una linda espera y el río se puso hermoso ahora, ¿eh? Se cortó el viento. Estamos luchando con un mimoso de buen porte, me animo a decir. Lindo. ¿Lindo? El mejor del día. ¡Opa! Me animo a decir eso. ¿Me pongo de pie? Póngase de pie. Para esperar este mimoso, entonces. Usted póngase de pie, vende caro su derrota, ahí lleva. Lindo cuando lleva. Quiere ir para la costa. Bueno, que vaya. Vamos a ver hasta dónde llega. Vamos, la Paranacito de nuestros amigos de Albatros. Que estuvo en el Paraná, la Paranacito, ¿eh? Paraná, qué publicidad, en Paraná la Paranacito. En el Paraná la Paranacito. A ver, lindo, lindo, mimoso. ¿Del montón? No era tan... ¿Del montón? No era más... ¿Está achicando? No era el más cojudo de la manada. No, lo traje tan rápido que lo fui encogiendo. No, la correntada tiraba mucho. Espere, compañero, ¿le di una mano? No te hagas el... El mimoso. Métalo ahí si quiere. Ahí está. Listo, seguimos entonces. Vamos a sacarlo de acá y lo dedicamos. Listo. Ahora sí. Ahora sí. Para nuestro amigo Juan Manuel Zucati. Para Juan Manuel Zucati, Nino también. Y para Nino, que vinieron a Expo Armas con Pesca Magdalena ellos. Para Juan Manuel, Nino y la familia Zucati entonces. Para todos ellos. ¿Seguimos con más Pesca Magdalena? Seguimos. Bueno, amigo, vamos a ajustarle bien la estrella a ese reel porque esa caña... Uy, pero recién la viste cómo se dobló. La Yaguarí... Mirá cómo se pone esta caña. ¿No? ¡Oh! Mirá, impresionante el trabajo de esta caña. No es para cualquiera. Después vamos a mostrar bien lo que es esa cañita. No. ¿Esta te saca un ojo en cualquier momento? Los muchachos de Albatros nos dijeron, trátenla con amor, pero no sabe que está hablando con expertos. Con expertos de la pesca. La trajimos. Es impresionante. Al bagre de mar, la Yaguarí 210. Se merece el viaje del Paraná, este, la próxima. Sí, vamos a caerle a Olfi con esta después. Esta. Quería fino, Olfi. Ahí viene. Vamos a ver. Otro bagre de mar. Está resultando el calamar. Lindo bagre ese. Lindo bagre de mar. La Yaguarí. Lindo bagre de mar. Que... ¿Quiere que lo vayamos dedicando? ¿O no tiene ganas? Sí, pará, se lo vamos a dedicar a su mujer, a Kela, a Estefanía y a mi vieja. Por el Día de la Madre, compañero. Por el Día de la Madre, para todas las madres. Para Leticia, Kela, mi vieja y Estefanía. Para las 4. Para las 4, para el Día de la Madre. Y para todas las mamis que miran Pesca Magdalena. Así es. Ahora le vamos a mostrar el bagre de mar capturado por el Piti. Qué mediodía se está haciendo ahora, tranquilo, ¿eh? Río manso. Mansito, mansito el río. Está bien clavado. Qué lindo bagre, ¿eh? Bueno. Ahí vamos mejorando ahora con el porte. Acá está. Para todas las madres. Nuestras mujeres y nuestras madres. Y las madres en general. Pesca en Magdalena. Este es el regalo, que no vengan después con que me compraste ni que me compraste. No, y ya tenemos el permiso para entrar mañana también. Seguimos. Seguimos. Prácticamente va para donde quiere. ¿Está manejando el timón? Agarró el timón y no sabe por cuál de los costados salir. Porque no es por el lado que lo voy a sacar yo. Va a salir por el lado que él quiera. No. Nosotros le vamos a agarrar. Se puso hermoso el río. Planchado el río, llovinando, prácticamente están cayendo unas gotitas, pero bueno. El servicio meteorológico anunciaba mal tiempo. Y nosotros... Ahí viene el lindo. No nos importa nada. Lindo bagrecito. Vamos a que esquive... Lejos del pontón vendría a ser. Yo prácticamente está ahí. Lindo. Lindo bagre. Otro bagre. Ignacio Copani. Como no tenemos anchoa, Copani, le estamos dando con el Copani, con calamar. Ahora lo vamos a mostrar bien para todos los seguidores. En breves minutos, 5 segunditos, le estamos mostrando. No vayan al baño a ningún lado, ya le mostramos el bagre de mar. Don Domingo, carnes y fiambres. Te espera con el pescado y los mariscos más frescos. Carnadas a pedido. Por supuesto, también vinos, fiambres de calidad y la mejor carne de novillito de la ciudad. Y como siempre, la buena atención, tratando que nuestros clientes lleven a su mesa lo mejor para su familia y amigos. Don Domingo, en calle Lavalle, entre Irigoyen y Maipú, Magdalena. Artesano Helados. Elaborado artesanalmente en Magdalena con las mejores materias primas naturales y frescas para obtener un sabor único. También te ofrecemos café y alfajores artesanales deliciosos para que pases un buen momento. Postres helados y tortas heladas. Copas heladas espectaculares para compartir. Helados para celíacos y diabéticos. Y más de 50 sabores para que elijas. Envíos sin cargo llamando al 45 4100. En Rivadavia 987 está Artesano Helados. Casa Rizo. Forrajes y materiales para la construcción. Ferretería y gas. Teléfono 45 25 49. Casa Rizo en Goenaga 699 Magdalena. Ahora sí, lo sacamos del copo, pues se enrida todo. Este bar de mar dedicado a un músico de Magdalena, nuestro amigo Walter Aldazoro. Para Walter, entonces. Pescador, él también, le gusta la pesca. Pescador, deportista, buen jugador de fútbol, buen taekwondista. De todo un poco, Walter. Buen jugador de pádel también. ¿Completito? Completito. Para vos, Walter. Amigo, ¿vamos a mover? Vamos a mover, vamos a probar la corvina ahora. Bueno, 9 bagrecitos, 8, 9, ¿está bien? Entre 8 y 10 bagrecitos, así que nos despedimos de la boya 3. Vamos hacia la piedra, vamos a probar con la corvina. Vamos a las rubias entonces. Seguimos en vivo, ¿eh? No se corta el programa, ¿eh? Siguen los televidentes, siguen subidos con nosotros. No se muevan de la silla que están pescando con nosotros. Vamos a la corvina entonces. Grabando. Aparentemente corvina hoy. Corvina. Movimos, ¿eh? Movimos, gente, ustedes vieron el pase que dimos cuando salimos de la boya. No estamos en otro país, porque ahora estamos en remera, el río totalmente planchado, pero no, se pusieron así las condiciones meteorológicas. Las meteorológicas, así que dijimos, vamos a probar la corvina, acá estamos mostrándole corvina el mismo día. Qué lindo programa, de bagre de mar y corvina. Tratamos de hacer lo que podemos, gente. Vamos a dedicar la corvina rubia. ¿Quién será el afortunado que recibirá el saludo de Pesca al Magdalena en este momento? Bueno. Se la canté, compañero. Estábamos tirando lejos y digo, voy a probar cerquita. Abajo de la lancha. Y el tiro estaba abajo de la lancha. Porque vienen a escuchar las pavadas que hablamos. Las cosas que escuchan estas corvinas. Y ahí tengo un pique acá. No, pero está por abajo de mar, así que... Nuestro amigo Daniel Castellani de La Plata. Para Daniel Castellani de LP, entonces. Daniel Castellani o como se pronuncie, de la ciudad de Las Diagonales, ¿eh? Ahí está, para Daniel entonces. Seguimos. Vamos. En amarillo la cámara acá. Seguimos con una corvina. Ahora me tocó a mí. Pescamos bagre los dos, pescamos corvina los dos. El día ya está pago. Otra rubia. Bueno. Malísima está. Renegada. Más mala que un bicho, dijo. Chiquitita, pero es corvina al fin. ¿Se la vamos a dedicar a alguien, compañero? Sí. A toda la gente que estuvo despierta anoche en ese Facebook de madrugada era. A todo ritmo estaba. No sé qué les pasaba a la gente, pero viernes a la noche era. Viernes, claro, estaban todos esperando para salir. Y nosotros publicando en el Facebook. Juan Carlos Rusic de Berisso. Para Juan Carlos, entonces, de Berisso. No te lo animaste el apellido, ¿eh? Rusic. Juan Carlos Rusic de Berisso, ¿será de Villa San Carlos? Hincha de Villa San Carlos, capaz, ¿no? Se me hace más que de estudiante de gimnasia. Juan Carlos, entonces, para vos, que estaba desvelado anoche, una corvina rubia. Seguimos, estamos en problema. Estamos con una corvina que nos hace lo que quiere. Vamos a ver por dónde la sacamos. Si la pasás por el medio, y golazo. Si no... Espera. Por ahí, por ahí. Ahí está. Venite para acá ahora. Hace lo que quiere la corvina, ¿eh? Lo tenemos a Walter, que nos está preguntando cómo va la pesca y todas esas cosas. Bien, cómo se pone la... Nuestro compañero Walter Matías. ¿Se acuerdan de él? O ya no lo recuerdan. Ese chico que venía a pescar con nosotros. Que nos tiene abandonado. Linda corvina. No te va a ir con la caña. Por toda la lancha lo está paseando, compañero. Sí, estamos... Buen bulo ahí hubo, ¿eh? ¿Salió? ¿Lo captó la cámara o no? No sé si lo captó la cámara, pero hubo un desparramo de agua ya. ¿No te quieres entregar? Esta está pero enojadísima. Le pinchaste una muela, me parece. Le tocaste el nervio, le tocaste el nervio. El cañazo que le pegué. No, esta no la voy a levantar con la caña. Porque la caña están jugando... Hermosa, livianita, pero no la vamos a romper hoy. Están jugando una pasada. Linda corvinita, ¿eh? Linda corvina. Vamos a dedicarla, esta corvina rubia, para otro seguidor de Pesca Magdalena, Guillermo Robera, de Quilmes. Vamos a sacar más saludos, porque... Para Marco y Jacobo, que fue el cumpleaños también. Marco Giardinieri y Jacobo Maidana, el cumpleaños, dos amigos nuestros. Y para Marco Robera de Quilmes. De Quilmes. Seguimos. Seguimos con más Pesca Magdalena. Seguimos corvineando. A ver qué asoma, compañero, pero vienen peleando feo. Sí, porque además tenemos que aflojarle la estrella por el tipo de caña que estamos usando. Pero es linda, ¿eh? Linda rubia. Es una caña muy delgada, súper liviana. Así que bueno, otra corvina más. Ahí está. Esta vamos a pelar el machete para dedicarla. Nos agarró un clima de verano. Ya estamos para sacarnos la remera. Leo Marini de Berisso. Para Leo Marini de Berisso, entonces. Y para Julito Díaz, de acá de Magdalena. Para Julito. Uno de cada pueblo. Vale, ciudad Berisso, ciudad Magdalena. No se enojen. Seguimos. Seguimos con más Pesca al Magdalena. Nos tranquilizamos porque se tranquilizó el río. Entonces nosotros tenemos que estar acorde al río. Tranquilo, tranquilo. Serenemos, no, muy alterado siempre. Otra corvina rubia más. Qué tarde se hizo, ¿eh? Qué tarde la de tarde, dijo. Acuérdense, hace un ratito que estábamos pescando. De campera, yo estuve a punto de sacar otra campera hace un rato. Hace 2 horas atrás. Y ahora... Hasta el poncho casi más. Ahora estoy a punto de sacarme la remera. Pero no me voy a sacar la remera para no faltar el respeto a ustedes que están... haciéndonos el aguante ahí. Pero próximamente el lomo nuestro como la remera, ¿eh? Como la remera, sí. Vamos a tener que tatuar en blanco Pesca Magdalena y ya estamos. Esta, sí, ¿a quién se la podemos dedicar, compañero? Ah, un detalle, ¿no? Vamos a dedicarla. Nuestros seguidores que están muy tranquilos este viernes por la noche mirando Pesca Magdalena y que andan deseando que me la dediquen a mí, que me la dediquen a mí. Este, para Héctor Daniel Irazu. Héctor Daniel Irazu. Un magdalenense. Daniel, sí, lo conozco. Daniel, un capo. Y para Leo Marini, de Berisso también. Otro. ¿Qué pasa? ¿Estamos pegando en Berisso? Estamos en todos lados. Pesca Magdalena abarca mucho. Otra corvina, compañero. Otra corvina. Ay, 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 que viene finito. Pará. Ay, que no se sacuda. Muy bien. Esta corvina se la voy a dedicar... Si podés filmar para aquel lado, al chango, que está menos 25 en la lancha. ¿Está menos 20? Menos 25 está el chango. Ahí está la embarcación de unos amigos de Babio. Adrián Romero y su hermano Rodi. Corvina chiquita. Y allá, que se mueven un poco más, es Carlito Blanco y Martín Díaz, señores. Bueno, vamos a hacer la obra de bien, que es una corvina chica. Una corvina chica. Va a volver. Ahora a... que vamos a hacer foco, ahí hacemos foco. ¿Hicimos? Ahí hicimos foco. Que vuelva. Cuando sea más grande, la volveremos a pescar. Batería en rojo, compañero, ¿nos vamos sin batería hoy? Sí, nos vamos sin batería. Mucha bueno, pesca. Seguimos. Eso es bueno. ¿Qué tiene la chacarera? ¿Qué tiene que hace alegrar? A los viejos zapatear, a los mudos la tralalean y los sordos se babean cuando la sienten tocar. Es tristeza, es alegría, es una danza, es canción, es alma de una región que evoca la raza mía. Ella es rara melodía nacida del corazón. Su cuna fue un humilde rancho y un bombo la bautizó. Un paisano la cantó con versos improvisados, Salavina reclamado diciendo que allá nació. Ella nació como yo en los pagos del Mistol, donde quema mucho el sol. ¿Cómo le va, compañero? ¿Cómo anda? Acá estamos. ¿En la lucha? En la lucha. ¿Ha venido acompañado de la familia? Toda la familia hoy, la familia unida. A esperar el regreso de los Pesca Magdalena. Y acá estamos, y ahora vamos a hacer el cierre del programista del día de la fecha. ¿Usted va a ser el camarógrafo? Vamos. Bien, amigos, programón desde el río. Programón hoy, estamos culminando una jornada muy buena de pesca. Tengo juveniles nuevos de invitados. Futuro. ¿Su nombre? Tomás. ¿El suyo? Ahí está. Son primos. Los hijos del camarógrafo del día de la fecha. El hijo, no lo dijo. El hijo de Walter Matías. Un lujo. Decirle a tu papá que tiene que venir a pescar con nosotros. ¿Nos están comiendo los mosquitos? Vamos cortando, compañero. Cerramos la semana que viene. Recuerden el sexto encuentro de la amistad en el campo del Vascostegui. Así es. Ya hicimos la entrega de la entrada. No tenemos los ganadores acá en mano. Pero estarán saliendo seguro en pantalla. En pantalla van a salir en el Facebook los ganadores. Y la semana que viene... Bella Vista Corrientes por la pantalla Video Cable Magdalena. Por Ramón. Así que, gente, nos vamos despidiendo. Eso es todo. Hoy vieron Corvinas, Madre del Mar, todo desde el río. Todo desde el río, un programa completito. Gracias por acompañarnos. ¿Se acuerda de mí? Paisano le voy a pedir, si quieren darme la gloria, que toquen a mi memoria la doble que canto aquí. Y que venga la segunda. En mis horas de tristeza siempre me pongo a pensar cómo pueden olvidar algunos de mis paisanos, rancho, padre, madre, hermano, con tanta facilidad. Santiagueño no ha de ser el que obra de esa manera, despreciar la chacarera por otra danza importada. Eso es ver la mancillada a nuestra raza campera. La otra noche a mis almohadas mojadas las encontré, así no lo sí soñé, pues que despierto lloraba, pues la lontananza miraba el rancho aquel que dejé. Tal vez en el campo santo no haya lugar para mí, paisano le voy a pedir, antes que llegue el momento, tíreme en campo abierto, pero allá donde...